Correcto, gracias. Me había olvidado. Listo. Entonces vamos a empezar con contar puntos sí. Vamos a mirar contar puntos sí. Mucho cuidado, hay que aprender a diferenciar cuando llamo una función, cuando llamo la otra. Cuando a mí me dicen, ah, necesito una sumatoria de cierta característica de elementos, ah, un sumar puntos sí. Necesito sacar el promedio de ciertos datos. A un promedio punto sí. Necesito contabilizar o contar, entonces un contar punto sí. En este caso simplemente vamos a contar, vamos a saber cuántos elementos hay de, en este caso, cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4. Pues aquí lo tenemos, él se repite 4 veces. Entonces vamos a llamar a la función contar punto sí. Y la función contar punto sí requiere de 2 argumentos. Del rango y del criterio. Del rango y del criterio. El rango son el conjunto de celdas de donde yo necesito que él vaya y me cuente según un argumento o según un criterio que yo establezca. Rango, cuando ustedes vean este rango en el asistente, eso quiere decir que deben seleccionar un grupo de celdas. Cuando vean ustedes esa palabra rango. Rango criterio 1, rango criterio 2, entonces ustedes ya saben que necesitan, ir a un grupo de celdas y seleccionarlas porque desde allí es donde se va a obtener, en este caso, pues ese rango y ese criterio, por supuesto. Ya seleccioné el rango, punto y coma, ahora sí me pide el criterio. ¿Cuál es el criterio? Zapato R4. Como es texto, va entre comillas dobles. Zapato R4. Cierro comillas, cierro mi paréntesis, ahí terminó la función. Debe darme 3, vamos a mirar, correcto. Entonces, contar puntos sí cuenta un conjunto de elementos que cumplan con un criterio o un argumento específico. El argumento en este caso, pues zapato R4, ahí lo tenemos. Preguntas hasta ahí, preguntas hasta ahí. Grupo de la mañana me preguntó algo, yo de igual forma se los voy a compartir porque me parece importante también tenerlo en cuenta. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Listo. Vamos a ver lo que podría suceder si en mi base de datos pasa esto. Miren acá zapato R4 y miren lo que voy a hacer. Espacio Enter. Y mire que me lo dejó de contar. Me contó solamente este y este. Y este, a pesar que visualmente, vuelvo y le repito, visualmente es el mismo elemento, el mismo zapato, la misma referencia. No me lo tuvo en cuenta. ¿Por qué? Porque utilicé ese espacio al final. Recuerden que esos espacios al final de una cadena de texto pueden ser fatales. Y mire que no estoy obteniendo el resultado esperado. Es por eso que uno siempre les hace la anotación o la observación frente en el momento de digitar. Olvídense de dejar espacios al final de algo. Esos espacios sobran y esos espacios lastiman en el momento en que ustedes están haciendo una operación. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora vamos a mirar algo aquí importante, que fue lo que se compartió con el grupo de la mañana, que tiene que ver con el uso. Creo que yo ya lo había visto con ustedes. El uso de comodines. Hay dos tipos de comodines. Está el signo de interrogación cerrado y está el asterisco. Entonces vamos a mirar para qué me puede servir eso. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Bueno, si me dicen, Eumir, ¿y qué pasa si yo coloco esto en minúscula? Pues ya se dieron cuenta que no pasa absolutamente nada. Para esta función es indistinto si viene en mayúscula o en minúscula. ¿Qué puede ser perjudicial? Los espacios. O iniciales o finales. Eso sí puede ser perjudicial.
Si yo coloco esto todo en mayúscula, tampoco me va a pasar absolutamente nada. Ahí lo están mirando. ¿Sí? No va a pasar absolutamente. Sí, dime. Una pregunta. Claro. ¿Es posible solamente seleccionar una parte de la palabra? Por ejemplo, R4. O sea, yo, bueno, lo hice así y me dio cero. ¿O tiene que ser como la palabra completa? Correcto, muy bien, buena pregunta. Entonces, ya le contesto Claudia. Sí, Claudia, bueno. Entonces, esto nos sucedió, mire, correcto. Aquí la mayúscula para mí fue indiferente. Entonces, aquí con el uso de comodines le voy a responder también a Claudia lo que está preguntando. Vamos a ver qué podría suceder. Digamos que yo dentro de mi inventario, yo sé que tengo unos zapatos R, pero tengo un zapato R4. Tengo un zapato R40, tengo un zapato RJK y bueno, y otras cosas. Entonces digamos que aquí ya me están diciendo, mire que ya se me minimizó el número de conteo porque para mí en este caso era indispensable solamente ese tipo de zapato, el zapato R4. Pero ahora ya me están diciendo, cuente, o miremos cuántas veces está. Un ejemplo, ¿cuántas veces se encuentra en el inventario el zapato con referencia a R? Y ya sabemos que pues por aquí hay varios, R4, R40, RJK, que el diferenciador puede ser de pronto el color o el estilo, bueno, yo qué sé, yo no sé mucho de zapatos, pero digamos que esos sean los elementos y necesito contabilizar y saber cuántos hay. Entonces, como yo me estoy apropiando directamente de un criterio específico, concreto, frente a lo que necesito, aquí ya es muy matador. ¿Por qué? Porque me están solicitando que cuente aquellos zapatos referencia R, pero pues ahí, como hay R4, también hay R40, también hay RJK, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago en esos casos? Entonces, ahí es donde yo puedo decir, voy a utilizar los comodines. Voy a utilizar los comodines. Les decía que hay dos tipos. Está el signo de interrogación cerrado y el asterisco. Vamos a mirar qué sucedería si utilizo el asterisco. Vamos a ver. R asterisco. Y me dijo que tres. Miremos a ver si es cierto. Uno, dos, tres. Y digamos que este es no G, sino R67. Cuatro. ¿Qué hace el comodín asterisco? Lo que hace es que me permite, yo lo que le especifiqué acá, ahí para responderle también a Claudia, yo le dije, necesito un criterio que es inicialmente zapato. Inicialmente empieza como zapato, porque si yo cortara esto, vamos a ver qué pasaría, que fue lo que le sucedió a ella. Yo le estoy diciendo que inicialmente el criterio debe empezar con la R, ¿sí? Que debe empezar con la R. Y que de ahí en adelante a mí no me interesa que haya, si haya un carácter, tres caracteres, si ese carácter que hay es una letra, una vocal o un número, o si los tres caracteres que siguen después de la R son tres números, o dos letras y un número, o dos números y una letra, a mí no me interesa. Ese comodín asterisco es lo que hace. En el caso de lo de Claudia, obviamente aquí sí es indispensable distinguir. Porque mis elementos o mi criterio, pues en ese caso son zapatos. Por ejemplo, mire que el último sería zapatilla. Entonces, si yo fuera a buscar este, no me serviría. Lo que podría hacer es, bueno, a mí no me importa si es zapato o zapatilla. Lo importante es que sea R, que tenga la referencia R. Entonces, como yo sé que el uno termina en zapato y el otro es zapatilla, yo podría hacer esto. También. Entonces, él me va a contabilizar todo lo que empiece con zapato. De aquí para adelante no importa. Luego de eso va a haber un valor R. Y de ahí para adelante no me interesa. Aquí me va a volver a dar cuánto. 1, 2, 3, 4. Este no me lo va a contar porque no hay una R. Es zapatilla blanca. Miremos a ver si es verdad. 4. Ahora cojamos esta zapatilla y démosle algo. R589 tan.
Vamos a ver qué pasa. Deberías, se supone que no lo debería contabilizar acá. Correcto, no lo contabilizó. ¿Por qué? Porque fui puntual con el comodín frente al criterio que yo estaba seleccionando o estaba en este caso buscando. Yo le dije, váyase para este rango y búsqueme algo que empieza con zapa. No sé cómo termina, ni sé qué sigue de ahí para adelante, si zapatos, zapatico, zapatilla, zapatón, etcétera, etcétera. Luego de eso va a encontrar una R y después de esa R pueden haber X valores, o numéricos, o combinados, o etcétera, etcétera. Entonces automáticamente me dijo que 5, miremos. Zapatilla, R tal, muy bien. Ah, quitémosle a este a ver la R. Ya no me la va a contabilizar. Porque de pronto cumplió con esto, pero no cumplió con este criterio. Entonces, ahí está, y de una vez le respondo a Claudia, y si le queda dudas, me vuelve y me pregunta. Cuando usted utiliza el criterio debe ser muy puntual, muy preciso frente a lo que está preguntando. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? ¿Qué tal el uso de comodines? Claudia, ¿sí le quedó claro la respuesta a su pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Y muy útil Bueno. los comodines porque, pues, al tener una base de datos grande con Correcto. nombres parecidos y todo eso, pues sí, me parece muy útil. Correcto. Muchas. Y se preguntarán para qué sirve, digamos, el signo de interrogación cerrado. Ese generalmente es utilizado cuando yo estoy haciendo una búsqueda, un conteo, una suma, un promedio, lo que sea, y no tengo la claridad si utilicé o no utilicé acentos. Yo generalmente lo utilizo es para eso. Entonces me voy a variar un poco el ejercicio como para que de pronto quede claro. Pues eso es loco y suena como raro ahí, zapato árbol, pero ¿cómo así? Pero es como para que entendamos el ejercicio frente a eso. Acá tenemos, bueno, y dentro de eso tampoco pues suena como tan loco que ahorita uno encuentra de todos los estilos y de todo tipo. Entonces dice, hay un zapato árbol R4 y un zapato árbol R89. En la base de datos estamos viendo algo. Ustedes se dieron cuenta que para el criterio era indiferente si yo lo colocaba en mayúscula o en minúscula. Lo único que me afectaba era que de pronto en la base de datos yo encontrara un espacio al final o al inicio o que yo encuentre acentos. Acentos estamos hablando de las tildes. Entonces, eso también es un dolor de cabeza en las bases de datos. ¿Por qué? Porque si yo en la base de datos tengo aquí árbol con tilde y acá lo tengo sin tilde para Excel, son dos diferentes. Además, pues que obviamente por la referencia son dos elementos distintos. Pero si nos referimos a esta palabra, para él, para nosotros, a pesar de que esté mal escrita, es el mismo árbol, ¿cierto? De pronto el que aquí haya estudiado licenciatura en español, pues de pronto va a decir, ¿cómo le ocurre? Eso es diferente por listo. Pero visualmente yo lo podría interpretar igualito. Pero Excel, si no, Excel sí es muy jodido con eso, ustedes ya lo saben. Si es jodido con un espacio, mucho más con un acento. Entonces, digamos que me ponen a contar los tipos de zapato, árbol, lo que sea, pero los árboles. Entonces, miremos el ejercicio. ¿Cuántas veces se encuentra en el inventario el zapato tipo árbol? ¿Cierto? Entonces, miremos. Entonces, yo lo que voy a colocar acá, listo, pues yo ya sé que este sí es zapato, zapato. Entonces acá pues ya no necesito utilizar el comodín, zapato. Y yo sé que ese árbol dentro de mi base de datos probablemente me la hayan escrito con tilde o sin tilde.
Para yo evitarme ese dolor de cabeza, entonces coloco el comodín signo de interrogación cerrado. Él simplemente vale por ¿cuánto? Por uno, por un solo carácter. Él vale por un carácter. Ya se dieron cuenta que el asterisco vale por X. Este sí vale por uno solo. Entonces yo completo árbol. Y pues de ahí para adelante me dijeron que los cualquiera, R o los Z o los X, pero sí necesito que sean los tipo árbol. De ahí para allá no me interesa si es R, si es X, aunque aquí los vimos que era R89 y R4. Pero digamos que hay otros tipo árbol por allá, XX, zapatilla árbol 5896, un ejemplo. Vamos a ver, se supone que aquí debe darme 1, debe darme 2. Esperen un momentico, contesto. Listo. Vamos a ver. Correcto. ¿Qué hizo Excel? Entonces, me evaluó el primer término, zapato, correcto. Luego, vino y buscó en este carácter cualquier letra, cualquier palabra, en este caso cualquier acento. Él no está interpretando eso como la A. Para él eso también podría ser una P, podría ser una L, podría ser un dígito. Pero yo con esto me cuidé en salud frente al acento. Porque si yo voy y lo coloco aquí, árbol con acento, él solamente me va a devolver uno. Porque él va a ser muy preciso y me va a buscar solamente el que tiene este acento. Este, a pesar de que para mí visualmente es igual, no me lo va a contabilizar, ya se dieron cuenta. Entonces yo, para cuidarme en salud con ese, yo no sé qué utilizaron ahí, si acento o no. Entonces, comodín de signo de interrogación. Completo la palabra, árbol. Es que no sé cómo, de pronto hasta lo escribieron con V. Si usted quiere reemplazarlo, lo podría reemplazar. O si usted quiere evitar eso, pues usted ya lo puede generar con un asterisco también. O sea, usted ya puede jugar con los comodines. Ya puede, pero dejémoslo así como lo teníamos. Entonces, árbol. Y después de árbol, no me interesa que siga ahí. Si siga una R, si siga una J, si siga un número. De igual forma, si yo hubiera querido que hubiera sido con R, pues simplemente la coloco. Lo que pasa es que acá tiene uno R4 y un R89. Entonces, usted no podría colocar los dos al mismo tiempo. Pues podría también colocarle comodín. Que sea el zapato, aquí coloqué zapatilla. Zapato, árbol, R, que empiece con R después del árbol. Y de ahí para adelante, si no me interesa que haya un número, un dígito, lo que sea. Y ahí tengo el valor de 2. Eso es el comodín. Signo de interrogación. ¿Preguntas, dudas? ¿Complicado? Se ve fácil, sí. No, y realmente es fácil, hay que tener es como cuidado en la acomodación del comodín, ¿sí? En la acomodación. También ustedes hubieran podido reemplazar este por un asterisco realmente. Mire que también lo hubieran podido hacer así. Lo que pasa es que el asterisco ya es, digamos, como bastante amplio, porque no me está obligando a que después de aquí tiene que seguir la R. No, yo podría tener aquí la A con el acento, luego una L, luego una B, luego un número y luego finalizar con esto. Aquí se vuelve muy permisivo, digámoslo así, como el asterisco. Mientras que si coloco este, si estoy limitando a que es una palabra que se compone de 2, 3, 4, 5 letricas. Ahí sí estoy obligado a que se componga de eso. La inicial no me interesa cuál sea. Lo importante es que siga con y finalice con esto. ¿Listo? Ahí vamos en contar puntos y. Vámonos para contar puntos y punto conjunto. ¿Cuándo utilizo contar puntos y punto conjunto? Cuando tengo 2 o más argumentos. Contar puntos y solamente tenía 1, mire. El zapato tipo tal, ya. En cambio, contar puntos y punto conjunto es cuando cuento con más de 2 argumentos. En lo que ve uno
del soporte de Office dicen que puede uno tener hasta más de 254 argumentos. Nunca me ha tocado utilizar una función como tan extensa con todos esos argumentos, pero uno considera y se supone que debe ser funcional por si ellos, si ellos lo colocan ahí es porque pues, debe ser así. De igual forma es mucho. 254 argumentos, tendría que tener una base de datos, pero loca, grandísima. ¿Qué es aquí? Ya me están diciendo. ¿Cuántas veces se encuentra el zapato doble X en el almacén zona occidente? Entonces, mire que hay un argumento, dos argumentos, el producto y la zona. Entonces, ya me están pidiendo dos argumentos. Entonces, yo ya sé que sumar, contar puntos y no es funcional. Necesito un contar puntos y punto conjunto. Entonces, vamos a llamar a contar puntos y punto conjunto. ¿Qué me pide contar puntos y punto conjunto? Mucho cuidado, que es la equivocación más cotidiana, más usual en los estudiantes o en las personas. Mira lo que me está pidiendo. Rango criterios 1. Rango criterios 1. Me está hablando de un rango. Entonces yo ya sé que es un conjunto de celdas que debo seleccionar. No es algo específico. Es un conjunto de celdas que debo seleccionar. Aquí, el orden de los factores, como dice uno, no alteraría mi resultado. O sea, yo podría empezar contabilizando la zona y luego el inventario. O empezar con el inventario y luego con la zona, y para él es indiferente. Porque él simplemente lo que me va a entregar es un conteo. Digamos que voy a empezar con... Voy a empezar con la zona. Rango criterio 1. Rango criterio 1. Entonces voy a seleccionar la zona. Rango criterio 1. Perdón. Criterio 1. ¿Cuál es el criterio 1? De lo que acabé de seleccionar. Y a veces es muy habitual o muy constante ese tipo de errores que vayan y me coloquen ahí, por ejemplo, ¿cuál era el zapato que estábamos buscando? El doble X. Entonces, claro, esto no me va a dar absolutamente nada. Aún así, si yo la terminara, mira que me va a dar cero. ¿Por qué? Porque yo le seleccioné este rango. Mírenlo aquí. Pero le estoy pidiendo que en ese rango busque el zapato XX y nunca lo va a encontrar. Entonces, del rango que yo seleccione, debe depender o debe salir el criterio. Mucho cuidado, debe salir el criterio. Listo, entonces en este caso, como mi rango fue la zona, entonces la zona occidente, ahí sí es diferente. Continúo, tengo más argumentos, el producto. Entonces sigo con el rango criterio 2, punto y coma. Ahora sí, rango criterios 2, lo bueno de este asistente, acostúmbrense a utilizarlo. Aquí él les va diciendo dónde van. A veces lo desechamos y a veces cuando tenemos malos resultados... Yo siempre los, digamos así, jalo las orejas, es porque sí miro al asistente, ya miro dónde va. Ah, no, sí, no me diga eso, que ese cuento ya me lo conozco, no está mirando el asistente. Entonces aquí me dice rango criterio 2, voy a seleccionar el producto, el rango donde están los productos, y voy a colocar su respectivo criterio 2. Mire que Excel enumera y todo. Rango criterio 2 fue el que acabé de seleccionar. Ahora necesita el criterio 2 de lo que usted acabó de seleccionar, o sea, el zapato doble X. Y cierro. Se supone que son dos, vamos a mirar. XX centro no me lo va a contar. Zapato XX occidente, 1. Zapato XX occidente, 2. Muy bien, este no me lo va a tener en cuenta porque este es de la zona centro. 2. Yo les dije que el orden de los factores aquí no nos iba a alterar el resultado. Cambiemos este. Dejemos primero como si hubiera hecho producto y coloquemos luego a la zona. 2. Ahí no me va a afectar absolutamente nada eso. Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí, con mucho gusto. Pregunten, aprovechen.
preguntas, dudas. No, no tienen límite, usted los puede utilizar. Zapato, entonces Z asterisco. Digamos que la referencia R tal, entonces R asterisco para que de ahí lo que busque. Y digamos que termina con los colores, con toda la gama de los blancos, blanco nube, blanco yo no sé qué, blanco yo no sé cuánto, entonces B y asterisco. Entonces usted puede utilizar varias veces ese comodín dentro de esa misma fórmula y no va a tener ningún problema. Profe, no se le ve la pantalla. Ah, no, 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 estoy aquí con ustedes. No le ha pasado porque estaba pues como en la parte de la lectura del chat. Ya me voy a pasar allá. Sino que me estaban preguntando que si los comodines tienen algún límite para usarse en una fórmula. Entonces le estaba explicando que no. Uno ahí en el criterio, yo podría colocar Z asterisco, R asterisco, B del color, digamos, blanco asterisco. Mire que estoy utilizando varios comodines en el mismo criterio y no habría ningún problema. Listo. Entonces, ahorita sí me devuelvo preguntas con contar puntos y punto conjunto. Enter y ahí tendría. Max. De máximo. Facilito. ¿Cuál es la caja con mayor existencia? Entonces vamos a llamar la función max de máximo, el valor máximo, y le digo seleccióneme de este rango y dígame cuál es el dato más grande. A 90. Listo, lo que hace es que analizan este rango de datos, el dato más relevante, más grande en este caso. A se cambió, ya él me dice que ese es el dato más grande. A cambió, ya me dice que ese es el dato más grande. Eso hace la función max. Min. Caso contrario, ¿de quién? De más, me devuelve el valor mínimo de un rango seleccionado. Min, le voy a decir que todos estos datos, y él me dice que en este caso fue 10. Ahí tenemos a min. Min, de este rango de datos, me va a devolver el dato más pequeño, mínimo. Promedio sencillo. Ustedes saben que el promedio es la suma de unos datos dividido ese total de datos que fueron sumados en este caso. Entonces, igual promedio de esto. Y miren lo sencillo que sería. Ya. Aquí como estamos hablando de edades, simplemente disminuyo decimales. Y listo, tengo una aproximación, 29 años sería el promedio en este grupo de edades. He visto que lo hacen de esta forma. He visto. No me consta de ninguno de ustedes. Porque acá hay 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este también es funcional, mire que eso va a dar. Porque realmente primero está sumando todos estos valores y el resultado de esa suma lo está dividiendo por 11. Pero es muy poco productivo. Yo no estoy diciendo que esté malo, es muy poco productivo. Porque mire todo el tiempo que se tomó. Además, que usted podría equivocarse y no tener en cuenta algún dato. Esta es una opción que yo he visto. Eso sucede en otros grupos, no en este. Miren esta, como más rarita todavía, pero bueno, se da. Mire que por el afán ahí me salté uno, entonces es lo que puede suceder. También me va a dar, mírenlo. Ahí es donde yo le digo a la persona, ¿para qué utilizó la función suma? Ah, para sumar. No, ¿para qué utilizó la función suma? ¿Para sumar? No, ¿para qué la utilizó? ¿Para sumar, eumir? Pues tambo usted. Yo me quedo callado para no responder. Pero ahí es una bobada utilizar esta función suma. Es una bobada, es utilizarla. ¿Por qué? Porque es que ustedes le están haciendo ya la suma manual. Ya esto no es necesario.
Ya eso es una bobada utilizar la función suma. Es una bobada ya utilizarla. ¿Por qué? Porque es que realmente cuando usted utiliza la función se supone que usted dentro de la función va a establecer es un rango para que usted se evite hacer ese llamado de forma individual de cada uno de sus valores de celda. Esto sí es diferente. Mire que esta función es un poco más productiva que esta de acá arriba. Se demoró menos tiempo haciendo esta. ¿Sí ven? Entonces, acá la función suma no está prestando ningún servicio. Ahí usted ya le selecciona el rango y eso sí es diferente. Ahí sí ya le creo un poquitico más. Ahora podría suceder esto, que usted haga esto y usted es más sofisticado. Tiene que contar ahí sirve. Vea, y tiene que darme lo mismo. De pronto usted ahí me quiso chicanear. Pero no es necesario ese tipo de chicaneo. ¿Por qué? Porque usted tiene una función que lo hace solito, sin necesidad de llegar hasta allá, y es la función promedio. Ahí la tienen. Entonces, miren todas las posibles alternativas que se estén dando. Yo no estoy diciendo que si usted hace esto, esto esté malo, para nada. Lo que pasa es que está utilizando mucho tiempo y usted puede generar algún error aquí. El hecho de que le dé el más, va a seleccionar la celda, puede que se quede en algún momento sin alguna celda por el error. Y visualmente uno no lo puede ver. Mire, yo aquí lo alcanzo a ver que esta no la seleccioné. Pero de pronto usted allá que me está viendo a través de su computadora, a distancia, ya la resolución se pierde. De pronto usted visualmente no lo ve y usted piensa que le dio bien y mire que dio diferente. Entonces de pronto usted muestra un resultado a su jefe, al equipo pues de su empresa, cuando realmente el resultado no es coherente porque le hizo falta un dato acá. Entonces no es que esto está mala, ¿sí? No es que esto esté malo. Porque mire que funciona. Esta de pronto tampoco. De pronto es más contundente a la hora de hacer el análisis de la información. Pero ¿para qué? Si hay una función que me reúne todo y más sencillo. Y tampoco es lógico que si usted va a hacer el promedio, haga esto. Miren, ¿sí ven? Que uno encuentre eso de forma manual. Tampoco. No es lógico. Le va a dar, pero no es lógico. Aquí ustedes van a colocar un rango más sencillo. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Pregunta, duda, inquietud. Vuelvo y le repito, no las que utilicé ahí, no es que estén malas. Pero les va a quitar mucho tiempo y pueden presentarse errores. Que de pronto usted deje de seleccionar, de pronto ahí por el afán o coloque un operador que no es, de pronto en vez del más coloque el menos, ¿sí? Entonces, eso le puede generar errores. Listo. Pero miren que todas nos dio. Listo, bueno, esta excepción de no, porque le quité esta celda de acá. Aquí la voy a volver a colocar para que me dé. Listo. Ahí está. Entonces, en este caso, la función promedio. Vamos a pasar a la función promedio punto sí, que ahí es donde se vuelven óptimas esas funciones y ahí es donde ya se vuelven más funcionales. ¿Cuál es el promedio de edades de los empleados que pertenecen al departamento de compras? Mire que aquí ya hay un promedio. Está nuevamente la función promedio, pero ya me están especificando algo puntual. Me están diciendo, no necesitamos el promedio de todos los empleados, sino específicamente del departamento de compras. Y en compras en esta empresa hay tres personas. Ese promedio tiene que ver con esto de acá. 40 más 30 más 23, el promedio es 31 edad, 31 años. Entonces, como me están condicionando una sola condición, entonces voy a utilizar la función promedio punto sí. Mucho cuidado, promedio punto sí, así como sumar punto sí, me pide tres argumentos: el rango, el criterio
Y un argumento que puede ser opcional, porque mire que está entre corchetes. Puede ser opcional siempre y cuando el rango que yo seleccione contenga la información que él me va a promediar. Ahí sí no es necesario utilizarlo. Ahí sí no sería necesario. Pero si el rango que yo selecciono aquí no contiene los datos que él va a promediar, entonces ahí sí se vuelve obligatorio este campo. Ya los vamos a ver. Entonces dice, ¿cuál es el promedio de edades de los empleados que pertenecen al departamento de compras? Rango, entonces en este caso, el departamento. ¿Por qué ese rango? Porque sigue el criterio. ¿El criterio es qué? El departamento de compras. Entonces, en este caso, el rango es este. Criterio. Entonces, compras. ¿Qué pasa si dejo hasta ahí? Porque como Humir dijo que este campo era opcional, por lo que están los corchetes, que de pronto no es obligatorio utilizarlo. ¿Qué pasa si yo lo dejo hasta ahí? Vamos a mirar. Me dice que no se puede dividir sobre cero. ¿Por qué? Porque es como si usted le estuviera diciendo a Excel, compras más compras más compras, en este caso como es un promedio dividido 3, no, él no puede hacer un cálculo sobre una cadena de texto, no hay interpretación ahí de ese dato. Entonces, este rango no es suficiente para que Excel sea operativo. Entonces, en este caso es donde yo le tengo que decir a Excel, necesito el rango promedio. ¿Cuál es el rango promedio? Este. Ahora sí, vaya y busque si es compras y coge ese valor y súmelo. Vaya y busque si es compras, coja ese valor y súmelo. Vaya y busque si es compras, coja ese valor y súmelo. Y hágame el promedio de esos tres. Miremos a ver. 31 y me dio con muchos decimales. Simplemente quitaría aquí los decimales. Preguntas. Bien puedan, por favor, pregunten. Ya voy a ir otro ejemplo que los de la mañana me preguntaron. Me quedaron muy calladitos. Ninguna pregunta. Bien hasta ahí. ¿Cuándo podría hacer una función donde no necesite utilizar los tres elementos porque este es opcional? Voy a colocar un ejemplo. De pronto, para algunos puede ser como raro, pero vamos a colocarlo para ver si de pronto lo pueden identificar. Valga la redundancia ahí, pero no sé cómo colocarlo ahorita. Bueno, hay que repita la palabra de edades, pero como para que miremos. ¿Cuál es el promedio de edad de los empleados que tienen más bien? Sí, que tienen una edad superior o igual a 35 años. ¿Cuál es el promedio de edades? No me están especificando un departamento de los empleados, pero que su edad sea superior o igual a 35. Están buscando ese, el rango, porque ahorita pues, las empresas también se fijan mucho en nuestra edad a la hora de elaborar. Entonces, en este caso, él tendría en cuenta a este, que sean superiores o iguales, sí, a ese. Y no más. Coloquemos otros dos más. Coloquemos aquí 38 y aquí 53. Entonces, él me tendría en cuenta solamente a este de acá, a este de acá, a este de acá y a este. ¿Por qué? Porque son las personas que tienen más
o está igualito o superior pues a 35 años de edad. Entonces él me sacaría el promedio de estas cuatro personas y el promedio debería darme 41.5, o sea, 42 años más o menos. Entonces hagamos ese ejercicio aquí. Entonces, igual, promedio punto sí, rango. Entonces miren la diferencia de este ejercicio, que en este ejercicio el rango fue el departamento. En este ejercicio el rango va a ser ya las edades. Porque ahí es donde él tiene que venir a buscar que sean iguales o superiores a 35. ¿Cuál es el criterio? A que sean mayores o iguales a 35. Ese es el criterio. ¿Necesito rango promedio? No, porque aquí ya está el rango de lo que él tiene que venir a promediar. Entonces, miren que aquí ya se volvió, ahí sí, ese argumento opcional. No lo necesito. Y ahí sí me tiene que dar. Entonces le estoy diciendo, váyanse a las edades, a este rango, y aquellas que sean mayores o iguales a 35 años, por favor, promédielas. Ya no necesito el argumento rango promedio. ¿Para qué? Para volver a colocar esto mismo, ¿no? Ya no es necesario, porque de aquí él puede promediar. Miremos a decir cierto. 42, si nos había dado todo eso. Yo vuelvo y miro. 40. Está 35, 38 y 53, y son 4, 41.5, 42, correcto. Ahí lo tenemos. Entonces, miren que aquí el argumento rango promedio ya no es necesario. Acá sí fue obligatorio. A pesar de que él era opcional, sí fue obligatorio, porque el rango que él seleccionó no tenía nada que ver con el rango que él venía, tenía que venir a promediar. Nada. Entonces, me tocaba especificarle a él el rango del promedio que era este. ¿Alguna duda, inquietud, reclamo, sugerencia, queja? Ya lo cambia. Luis, muchas gracias. Los demás, bien, claro. ¿O se me durmieron? Sí, profe. Sí, ah, bueno. O se me durmieron y se van a ver la novela. Promedio punto sí punto conjunto. Vamos a ver cómo funciona promedio punto sí punto conjunto. Entonces, miren, ¿por qué punto conjunto? Ya saben. Profe, Señor, señor. ¿Quién me estaba hablando ahí? Qué pena. Lo escucho. Julián. sí, por acá estoy, profe. ¿Me está hablando, Julián? Mira que se le escucha como por allá, No, ¿no? no, no he preguntado, profe. Ah, bueno, Julián, qué pena, sino que vi como que ahí hubo reflejo, entonces pensé que era usted que me había preguntado. De pronto a alguien que haya preguntado, ¿no? Listo. Bueno, entonces vamos a mirar promedio punto sí punto conjunto. Recuerden que cuando vemos ese punto conjunto, significa que pueden haber dos o más argumentos. Mire que aquí solamente había un argumento, el de compras. Aquí solamente había un argumento, que fueran mayores o iguales a 35. Aquí, ya mire lo que dice. ¿Cuál es el promedio de edades de los empleados que pertenecen al departamento de ventas? Ya me están pidiendo de acá. Y se encuentran en la zona sur. Ya me están pidiendo dos argumentos. Entonces aquí yo ya Profe, sé yo no que. estoy mostrando pantalla. No estoy mostrando pantalla. No, Esperen, yo vuelvo a compartir, pero creo que sí se sí, está profe. listo. Ahí a ver si de pronto ya al compañero se le ve la pantalla. Ya de pronto la estás viendo. No, no, yo. De pronto verifica acá al lado derecho
que de pronto me haya pineado alguno, entonces para que le regrese, porque mire que los demás sí me manifiesta que sí la ven. O te vuelves a desconectar y vuelves y te conectas. Bueno, sí. Entonces, ¿cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de ventas, departamento, y se encuentran en la zona? Entonces, mire que ya tengo dos criterios, departamento ventas y zona sur. Entonces, y como me están pidiendo el promedio, entonces ya tengo que utilizar promedio, puntos y punto conjunto. Promedio, puntos y punto conjunto. Mucho cuidado aquí cuando utilizan promedio, puntos y punto conjunto. Miren que de una, lo mismo que sumar puntos y punto conjunto. Miren que de una, la función ya pide el rango promedio de una. A diferencia de esta, a diferencia de promedio, puntos y, él pedía era el rango y mire que de último dejaba el rango promedio. En promedio, puntos y punto conjunto, de una me pide el rango promedio, de una. O sea, los datos que él va a venir a promediar. De una, esa es la primera información que yo le debo dar. Ahí de una lo tienen que hacer para que no se enreden y de pronto no se confundan y ustedes digan, no, eso porque no me da, de una. Él pide el rango promedio, por eso lo importante de saber utilizar el asistente. Ahora sí, punto y coma. Rango criterio 1, rango. Entonces ustedes verán si empiezan con la zona o si empiezan con el departamento. Ahí es indiferente con cuál de los dos inicie. Voy a arrancar con la zona, entonces el rango criterio 1, rango, esto es un rango. Criterio 1, ah, pues en este caso la zona sur, sur. Ahí tengo el criterio 1 del rango criterio 1 que acabé de seleccionar. Continúo. Rango criterio 2, departamento. Entonces voy a seleccionar el rango, punto y coma. ¿Y quién sería el criterio 2 de esto que acabé de seleccionar? Ah, las ventas, el departamento de ventas. Entonces, ventas. Cierro el paréntesis y ya tengo finalizada mi función. Rango promedio, lo que él va a venir a promediar. Ya esa es con la que debo iniciar. Cuando estoy trabajando con promedio, puntos y punto conjunto. Luego el rango criterio 1 hubiera podido ser también este, el de las ventas. Lo hubiera podido colocar acá, acá ventas, acá este y acá sur. Ahí no importa el orden de estos dos factores. El resultado me va a dar igual. Vamos a ver cuánto me da. 26.5 por aproximación 27. Ahí está. Ese es un promedio, puntos y punto conjunto. Dudas, preguntas, inquietudes, reclamos, sugerencias. Bueno, los de la mañana me preguntaron lo siguiente, me dijeron, Eumir, ¿qué pasa si yo no utilizo sur? Sino que yo, en vez de utilizar el argumento sur, yo vengo y selecciono, lo selecciono de esta celda, miren, porque ahí está sur. ¿Y qué pasa si en vez de utilizar, perdón, sur? ¿Y qué pasa si en vez de utilizar ventas, utilizo el valor que está aquí en esta celda, que es ventas? Eso es correcto, mire, me va a dar lo mismo. Miren que me dio lo mismo. En vez de colocar aquí sur, el criterio, coloqué el valor de esa celda. Y en vez de utilizar aquí ventas, utilicé el valor de esa celda. Y me dio, eso sirve, claro, perfecto. ¿Qué creen ustedes que podría suceder? ¿Qué creen ustedes que podría suceder haciendo ese uso? Profe, yo creo que el día que cambie uno de celda en donde está sur o ventas,
se, ya se le va a dañar la... la función. La función, lo que ya se ha hecho. Correcto, muy bien, gracias Pablo. Sí, eso me podría suceder. Y eso es lo más lógico que pueda suceder. Si usted está 100% seguro, o sea, segurísimo, o sea, usted dice, eso no cambia ni por el berraco, está bien hacerlo así. Pero si esa información es susceptible de que en cualquier momento cambie, cambie en el tiempo, no sería una buena recomendación porque el compañero lo acabó de decir. Digamos que la persona que había digitado o este, por ejemplo, esta persona, Alexis, me la movieron de zona. Digamos que ya está en norte. Entonces ya vamos a ver que de pronto eso nos va a cambiar. De una nos cambió. Ah, y es que por un añito, pero de pronto en una edad, de pronto no sea tan contundente, pero en unas ventas, en unas metas, en unas comisiones, ese pesito no se hace matar por el pesito. Ah, es que a mí me consignaron menos. Ah, sí, fue que yo hice un cambiecito, pero eso no es nada, nada. Usted cuando vaya a retirar al cajero y vea que no hay lo mismo, usted ya empieza a pensar, ¿cierto? Entonces, aquí sucede lo mismo. Mire que como cambié el valor me lo cambiaron porque Alexis se fue de sur y se fue para norte y yo estaba utilizando esa posición de celda, ya no es sur, ya es norte. Entonces, mire que ahí se me va a afectar el resultado, ¿sí? Entonces, eso es lo que puede suceder cuando hago eso. ¿Qué podría yo recomendarles? Ah, bueno, si ustedes, que eso lo vamos a ver más adelante en herramientas de tabla. Por acá tengo un ejercicio que ya voy a hablar con ustedes sobre eso. Aquí están planteados. Miren, acá están ya los argumentos listos. Y ustedes lo que van a obtener aquí son unas funciones que me van a hacer unos cálculos sobre una base que ustedes tienen inicialmente. Entonces, miren que los argumentos están. Entonces, aquí ya es diferente si yo le digo, ah, utilice este valor, porque este valor yo no lo voy a cambiar. Donde puede cambiar es en la base de datos. Mire que es diferente. Aquí siempre va a ser cliente A. Y si necesito agregar otro cliente, pues lo agregaría acá. Y si necesito agregar otra categoría, la agregaría acá. Y eso no me va a afectar. Y si aquí se cambia, pues no importa. Porque él se va a mantener es con el valor que esté definido acá. Eso es diferente, ¿cierto? Mire que ahí devolví en este caso. Entonces, ahí no habría, digamos, como esa situación problema. Yo la llamo situación problema porque realmente el hecho de que a mí me cambie un valor y no sea el esperado, pues eso puede afectar notablemente el rendimiento, el análisis, de ahí para adelante muchas situaciones. Entonces, aquí, en este caso, sí vamos a utilizar lo que habíamos dicho, el argumento. Pero recuerden que sí puede utilizar un valor de celda. Sí se puede utilizar, pero ya saben que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Uy, ¿qué hice mal aquí? Acá era, perdón, este era ED, este era sur. Sí, ahí como invertí los argumentos, obviamente me sacó un error. Y ventas. Listo, ahí está. Listo. Pregunta, duda, inquietudes. Por nuestra parte, ninguna, profe. Perfecto, gracias. Bueno, ¿cómo les parece que dentro de mis emociones del día de hoy me puse a revisar el cronograma de actividades de ustedes y obviamente con ustedes ya estoy punto de finalizar? Lo que pasa es que ustedes tenían una intensidad más grande y como normalmente lo estaba manejando de a 4 horas con los demás grupos, yo veo que vamos a terminar pronto, pronto, pronto. Nosotros estamos terminando el 16 de julio. Pues obviamente pronto, pronto no es. Es casi un mes y larguito. Pero sí más o menos estamos hablando de 2, 3, 4, 5 jueves más y ahí culminaríamos. Además que este mismo jueves, 16 de julio, yo tengo que generar la evaluación. No se me asusten. La evaluación es la que yo genero en Sena Sofía, donde yo digo que usted sí se certifica o no se certifica. Quiero de una vez hacerles las indicaciones del caso. Las personas que no se certifiquen por X o Y circunstancia, que realmente las circunstancias aquí son porque no volvieron a asistir, porque de pronto no me manifestaron nada, porque no volví a saber de ustedes en lo absoluto,
Entonces, lo más seguro es que usted sea notificado, donde el SENA le genera un castigo por un periodo de tiempo en cursos complementarios. Bueno, eso es normal y eso suele suceder con la plataforma del SENA. ¿Listo? La idea es que no, porque yo veo que este grupo es muy juicioso, lo que son los martes. No, estos cuatro grupos que abrí son muy, muy juiciosos. Estos últimos cuatro grupos que abrí. No estoy diciendo que los otros no lo sean, pero estos grupos se han caracterizado por eso, porque tienen muy buena... están casi el, yo creo que estarán el 95% de aprendices están ahí. Entonces, esto lo vamos a terminar muy rápido. Entonces, creo que vamos a tener unas sesiones para que nos programemos. Hay unos temas robustos acá en Excel. Estos son temas muy sencillos. Por ejemplo, ya voy a terminar porque continúo con filtros básicos y ya terminamos. Pero hay unos temas robustos que tienen que ver con todo lo que es la formulación en funciones de búsqueda y referencia. Es un tema bastante amplio, es un tema, digámoslo así, un poco complejo estructuralmente. Entonces, lo más seguro es que a este le vamos a dedicar uno o dos jueves y de pronto nos podamos extender hasta las 8 de la noche, un poquitico más. Entonces, de una vez para que se vayan ajustando, de igual forma, yo cada vez que les programo, yo coloco de 6:20 a 8:20. Como para que mentalmente usted se programe, pero como hemos estado terminando habitualmente 7:30, 7:40, creo que una vez terminamos a las 8, entonces de una vez para que sepan que también nos falta muy poquitico, mire que uno lo ve lejano, pero realmente serían 1, 2, 3, 4, 5 jueves más y ya, y culminamos el curso. Entonces, y la idea, y a mí no me gusta dejar por acá cabos sueltos, no, pues no veamos la guía de aprendizaje 4, no. Yo las veo todas, tampoco es de embutido porque no me gusta, pero entonces quiero pues que se programen. Yo por eso en la programación generalmente siempre coloco ese horario hasta allá porque eso es lo normal. Eso es lo normal que deberíamos tener de conexión cada 8 días, 2 horitas. Pero yo sé que ustedes están acostumbrados de pronto a terminar un poco más temprano. Pues quería comentarles eso pues para que lo tengan presente. Listo. Aquí voy a terminar con el archivo filtros básicos. Filtros básicos 1, que es muy sencillo, que es un tema que ustedes manejan, se puede decir que tienen buen dominio, pero me gusta explicarlo porque dentro de 8 días que veamos filtros avanzados, ahí se van a dar cuenta la gran diferencia que hay de un filtro básico a un filtro avanzado y cómo se debe estructurar un filtro avanzado frente a la estructuración de un filtro básico que realmente uno no debe hacer nada. ¿Cómo coloco un filtro básico? Sencillo, me paro en el encabezado, las personas generalmente seleccionan, este es el archivo filtros básicos 1, las personas generalmente seleccionan los encabezados, pero no es necesario, usted es el con que se ubique en el primero, o en el último, o en el tercero, donde quieran, ya es más que suficiente. Se puede colocar de dos formas, la primera de ellas es en la cinta de inicio, hacia la derecha, en ordenar y filtrar, filtro, mire que ahí lo colocó. O la otra, simplemente se vienen a datos y acá aparecen ordenar y filtrar filtro. Entonces, ahí lo activan o lo inactivan. Ahí está. Cuando ustedes hacen esto, Excel internamente y de forma automática, él ya analizó cada columna. Mire que ustedes ni se dieron cuenta. Mientras yo hablaba, ya Excel tiene un análisis completo de esa tabla. ¿Cómo? Él identificó que esta columna es de texto. Identificó que hay muchas palabras, muchos conceptos que se repiten. Entonces, por eso agrupó. Ya me agrupó. Aquí él no le está mostrando este, norte. No, él agrupa, ya le agrupó. Y usted no le dijo que le agrupara, él lo hizo cuando usted activó filtro. Lo mismo hizo con vendedor. Él identificó que era un filtro de texto, porque era una columna que tenía valores texto, y de una me agrupó aquellos que se repetían. Lo mismo pasó con la columna C, que son datos numéricos. Él ya sabe que puede aplicar datos numéricos. Y pues como aquí no habían valores de pronto repetidos, pues me los muestra ahí en este caso sí todos. Porque usted me podría decir, venga, pero ¿por qué esta lista está más grande? Claro, porque es que son datos únicos. Entonces, claro, él tiene que mostrarlos. Lo mismo pasó con la columna fecha. Él ya sabe que es un filtro de fecha, que puede aplicar un filtro de fecha y automáticamente me organizó la información de acuerdo a la característica o al formato que tiene esa columna.
Y en este caso, datos de moneda, también lo identificó como un dato de número. Listo. Y lo mejor todavía, hay personas que se acostumbran a los colores, entonces digamos que por acá llegan y colocan este en amarillito, por aquí colocan este como en azul, vienen y colocan esto, porque visualmente pues eso a uno le da como algunas características pues frente a la información que estoy manejando. Y de una, Excel le activó filtro por color. O sea, usted no tiene que poner a inventar, a llamar a Eumir, no. Automáticamente Excel lo hizo. Listo. Entonces, miren la maravilla de la herramienta. A pesar de ser una herramienta básica, porque realmente este filtro es básico, es una herramienta muy poderosa. Entonces, aquí lo único que me están pidiendo es que haga estos ejercicios. Eso es muy, muy fácil. Filtrar por la región este. Entonces, me voy al encabezado región, despliego el filtro y simplemente selecciono el que necesito y ahí lo tengo. Y si ustedes se dan cuenta, mire que Excel me coloca al lado izquierdo las filas en color como azul rey. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo aquí Excel es que este valor, este Paco 128.897, se encuentra en la fila 30. Y como realmente aquí no están las 30 filas, porque están ocultas las demás que no cumplieron con ese criterio, si alguien me va a preguntar algo. Sí, yo, profe, Norma. Claro, Norma. Tengo una inquietud. Si, por ejemplo, yo filtro por región, pero quiero también filtrar el nombre del vendedor, ¿esas dos columnas las puedo inmovilizar al tiempo? O sea, ¿puedo filtrar al tiempo las dos? Es decir, quiero un vendedor, la vendedora Diana del Este, que me filtre todas las ventas de ella del Este, el nombre de ella, o sea, me queden las tres al tiempo, quedan fijas las tres. Correcto, entonces, aquí simplemente estaba filtrando por ese, ¿cierto? Entonces, automáticamente cuando filtré, pues él me coloca el icono. Esto suele suceder mucho en las personas cuando tienen una base de datos muy grande y filtran. Ya Norma te va a responder, claro que sí, eso se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo les estaba diciendo que él me coloca aquí unos colores. Entonces, me está diciendo que este valor se encuentra en la fila 30. Si yo quitara ese filtro, ¿cómo lo quito? Simplemente me ubico ahí, le digo borrar el filtro, ¿ya? Y si me voy para esa fila 30, mire lo que ahí está. Este Paco 128.897, ¿sí? Lo que pasa es que él me coloca sus colores porque la demás información que no cumple con ese filtrado, pues él la debe ocultar. Entonces Norma dice, bueno, Eumir, si me dicen aquí, filtrar por el vendedor Brenda y Luis de la región este, un ejemplo, entonces este, y filtremos acá por Brenda, ¿y quién más era el otro? Y Luis, ahí los tenemos. Entonces, mire que pude aplicar dos filtros en dos columnas con un criterio específico, que era este y que era Brenda y Luis. Entonces, ahí respondo, Norma, ¿sí te queda claro eso? Gracias. Sí, sí, señor, gracias. Pensé que solo podía filtrar por una sola personita, con no, señora, solo criterio. Ah, bueno, gracias. Con mucho gusto, y podría hacerlo por más. Si la base de datos le permite, usted lo puede hacer por más, ¿sí? No solamente por dos. Podríamos estar filtrando por las cinco columnas, o por tres, o por cuatro, etcétera, etcétera. Entonces, a veces pasa esto, mire, llega y quitan el filtro de región. No, se me borró la información. Eso eran más, eran como 200 registros, y mire que ahí apenas aparecen 100. Claro, tú quitaste el filtro de región, pero mira que no quitó el filtro de vendedor. Mire que quedó el icono. Y eso es muy usual. Uno dice esa bobada. Y esas bobadas a veces nos pasan por el afán, porque de pronto tenemos que presentar un informe rápido, porque tenemos que hacer un análisis de información para allá. El jefe presiona mucho. Listo, por muchas variantes. Entonces, simplemente vuelvo y quito ese filtro y ya tengo toda mi información. Mírenla ahí, ahí tengo toda mi información. Ahí no va a pasar absolutamente nada. Ahora, ¿qué me dice? Filtrar por órdenes entre 120 y 140 órdenes. Entonces, es habitual que las personas hagan esto. Yo estoy dando unas clases particulares en la tarde y la señora de hoy me decía eso. Me decía, uy, Eumir, yo hacía eso así. Ella se ponía a seleccionar esto así. Esto no es malo.
Pero usted por ojo puede fallar, mire, pudo haberme saltado ese valor. O por el afán me faltó lo que, o seleccioné el que no era. No, Excel automáticamente le entrega un filtro de número con unas opciones. Aquí me están diciendo, filtra entre 120 y 140. Entonces, aquí en filtros de número, tengo la opción entre. Entonces, yo le digo entre 120 y 140. Aceptar. Y ya filtré todo eso así. Allá lo tengo filtrado. Voy a quitar ese filtro nuevamente y miremos la otra. Filtrar por la fecha del 8 de enero del 14 al 18 de enero del 2014. Peor todavía en fechas, porque en fechas es un poco más complejo. Me tocaría quitar, abrir enero y empezar a seleccionar del 8 al 18, que sea de enero. No, usted tiene filtros de fecha, también. Perdón, yo contesto por acá. Ay, la rechacé, qué pena, que se vuelva a conectar. No crean que yo rechazo, no, para nada. Se me fue ahí la mano. 08. 01 lo tengo que colocar en formato de fecha de 2014 y nuevamente del 18-01 del 2014. Si usted no recuerda el formato, pues usted se puede ayudar de un calendario que le genera. Lo que pasa es que pues ahí ya le toca empezar a moverse, a desplazarse, y eso se vuelve pues muy incómodo. Si es para 1970, pues se tiene que devolver, digamos, muchas veces, ¿cierto? Pero se puede ayudar del calendario. Aquí simplemente hago esto y ahí me filtró por esas fechas, del 8 al 18. Voy a quitar ese filtro. Filtre, mire esta, que la señora me dijo, no, qué maravilla, ¿cómo así que eso existe? Filtre las 13 mejores ventas o despachos. Entonces aquí me están diciendo el total, estas fueron las ventas. Entonces lo normal, ella me decía, vea, Humir, lo que yo hago ahí es que ordeno de menor a mayor. Entonces, claro, esto queda ordenadito. Y después de que están ordenaditas, si las coloqué de mayor a menor, selecciono las 13 que usted me está pidiendo. No, eso es una galleta. O aquí en este caso están organizadas de menor a mayor. Entonces tengo que ir y contar 13. 2, 3, porque estas serían las mejores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y mire que me pude haber saltado este a ojo. Entonces la información que voy a mostrar no es correcta. Entonces, para eso existe una herramienta que se llaman las 10 mejores dentro del filtro de número. Mírelo acá. 10 mejores. Y las 10 mejores, no, usted dice, pues que necesito 13. Tranquilo, ingrese a la herramienta y la herramienta le dice, ¿usted qué quiere mostrar? ¿Las mejores o las peores? En este caso, las mejores. ¿Cuántas? 10, no, 13. ¿Elementos o porcentajes? En este caso son elementos porque no hay valores porcentuales. Elementos, y ahí tengo los 13 mejores. O los 15, o los 20, o los 30, los 5, los 3, etcétera, etcétera. Ahí no importa. Ahí es indiferente. Ahora, yo le digo, sáqueme, muéstreme los valores que estén por encima del promedio. Entonces, la persona hace menos mal que Humir, me enseñó promedio. Promedio de esto. Ah, el promedio es 566, entonces dicen, muestre los valores que sean mayores o iguales que 566. Pues digamos que esto estaría casi correcto, pero para mí sería incorrecto realmente. Porque si yo le estoy diciendo que me muestre los que sean superiores al promedio, él ya sabe que todo esto de acá, mire que Excel ya evaluó eso, 566. Yo no necesito esta función, a pesar de que sepa que esa función me hace esto. Hay una herramienta dentro del filtro de número que se llama superiores del promedio. Si yo le doy ahí, él automáticamente me muestra los que superen ese valor, sin necesidad de que usted lo saque con una función, ni que se ponga a mirar, no. Excel automáticamente ya tiene analizada toda esta columna y sabe cuál es el promedio. Ah, los inferiores al promedio. Listo, inferiores al promedio. Y ya. Entonces, miren todas las opciones que desde un filtro yo podría tener. Y este último, pues, tiene que ver con lo de los colores. Ya se dieron cuenta que Excel automáticamente me filtra por eso. Quiero quitar el color. Simplemente me selecciona ya borrar filtro de región y él me devuelve el funcionamiento de mi base de datos en este caso. Profe, otra consulta. Señora.
usted está filtrando de diferentes columnas, ¿cierto? La primer, el nombre de cada columna usted la tiene inmovilizada, ¿cierto? Esa primera, esa se inmoviliza para poder filtrar todo al tiempo como usted lo está trabajando. ¿Inmovilizar es que tú dices que queden fijos, sí, que se queden fijas todos los nombres arriba de la columna. O sea, que cuando yo desplace esto, estos nombrecitos sí, no se muevan, sino que queden ahí. Usted los tiene inmovilizados ahí, ¿cierto? No, mire que no, mire que cuando empecé a desplazar se me ocultaron. Pero si tú quisieras hacer eso, pues simplemente acá te vienes a vista y le dices inmovilizar la fila superior, vea, inmovilizar la fila superior. Entonces, cuando tú te muevas, mira que te dejó quitar esos encabezados, mira. Y ahí se puede filtrar igual todo. Normal, sí, vea, yo podría hacer ahí el filtro de 10 mejores, tan, y vea. Ah, ok. Listo. Listo, profe, gracias. En vista, inmovilizar fila superior. ¿Alguna pregunta adicional? Voy a dejar acá de compartir. En una dashboard puede filtrarse de esa manera sin que se dañen los datos. En un dashboard, sin que se dañen los datos. O sea, que se modifique la información de la base de datos, ¿o qué, don José? Sí, no pasaría absolutamente nada. Además que eso ya lo podríamos hacer con una herramienta más poderosa, que podría ser o una tabla dinámica o una herramienta de tabla. Entonces usted podría mejorar ese dashboard con eso. Pero de igual forma no se van a ver afectados los datos. ¿Cuándo se ven afectados los datos? Cuando utilicen filtros avanzados y no lo filtren en un nuevo rango, sino que lo filtren en el mismo contenido. Ahí sí se pueden verse afectados los datos, que eso es lo que vemos dentro de 8 días. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna inquietud? Entonces voy a llamar a lista y ya cuando se tiene filtrado y quiero arrastrar datos de una fila, ¿cómo se puede hacer para que no se modifiquen los ocultos? Ay, hombre, está Luisa, me corchó. Vamos a mirar si es esto que necesita Luisa. Hoy también me lo preguntaron en la mañana, espero que sea lo que me está preguntando. Bueno. Luisa me está haciendo una pregunta y dice, cuando se tiene filtrado y quiero arrastrar datos de una fila, ¿cómo se puede hacer para que no se modifiquen los ocultos? Muy buena pregunta. Pasa y acontece, esta base de datos, yo creo que esta compañera de un grupo de los lunes de contadores, pues ella tiene esta basecita de datos y creo que a ella le estaba sucediendo lo mismo, Luisa. Y de pronto pues aprovecho ahí para que todos se ilustren, porque en algún momento les puede suceder. Entonces, ella me decía que es esta columna que ella está insertando viene de otra base de datos que alimentan no sé de dónde. La verdad, no me acuerdo cómo es el cuento con esa base de datos. Pero si ustedes se dan cuenta, mire que en la columna C aparece como el código de la institución y el número del IDE es el mismo código de la institución, miren, es el mismo. No estamos viendo la pantalla. Ay, qué pena, Jorge, claro, yo apagué aquí, muchas gracias. Gracias, Jorge. Y todos calladitos. Ah, listo, listo, Delis, perfecto. Bueno, entonces pónganle cuidado. Entonces, ella me mandó esta base de datos porque pues, tenía ese sufrimiento de lo que me manifiesta ahí Luisa. Sí, Luisa, sí.
y creo que está relacionado con la pregunta que me está haciendo. Entonces, ¿ella qué pasaba? Ella recibe, ella tiene esta información y ella agregó esta columna porque esta es una base de datos que ella recibe directamente. Pero ella me decía, lastimosamente, no todos me llenan los valores que hay en que se debe diligenciar, que es un número de ID. Y ese número de ID es el mismo número que tiene aquí esta columna que se llama institución. Si ustedes miran, miren que es el mismo, exactamente el mismo. Y ella decía, y el peor de los detalles es que yo necesito trabajar con estos datos de aquí, estos no me sirven. Entonces, pues yo me imaginé que en el momento de filtrar, entonces ella filtraba aquí las vacías. Mire que ella aquí va a filtrar las vacías. Entonces ella me decía, lo que yo quiero es que si no digitaron aquí, yo lo que necesito es copiar estos valores. Mire, estos valores, copiarlos acá. Y uno pensaría que eso es lo más sencillo del mundo por la misma razón que es un copiar y un pegar. Pero mire lo que sucede. Como yo filtré, recuerden que aquí hay unos valores de filas ocultos, que es lo que está por allá diciendo Luisa. Mire que aquí del 21 se saltó al 28. Eso quiere decir que la fila 22 a la 27 están ocultas. Y es porque ellas sí tienen un valor acá. Entonces, lo sencillo sería que yo copiara esto. Yo copiara y pues lo pegará acá al frente y mire lo que va a suceder si lo pego. Me pegó como los valores únicos ahí y mire todo lo que quedó de aquí para abajo y aún así ni siquiera son iguales. Este primero bien, pero de aquí para abajo nada, mire. Bien. Entonces ella me decía, ¿cómo hago para poder pasar esta misma información sin que se me afecten las que están ocultas, que es lo que pregunta ella ya? Entonces, hay un tipcito en Excel, espero que le sirva a Luisa también, a ella le sirvió y le quedó muy bien, y es el siguiente. Como yo necesito pasar esta información que está acá, aquí a esta columna, entonces lo que yo hago es que selecciono esta columna. Porque ahí es donde necesito que lleguen los datos. ¿Cuáles? Estos que están aquí, pero que sean iguales y que no me vaya a tener en cuenta las columnas que están ocultas. Entonces selecciono ahí esto. Ahí ya lo seleccioné. Y escucha lo que debo presionar. Voy a presionar la tecla Alt. Esperen un momentico, lo traigo. Voy a presionar la tecla Alt con la coma al mismo tiempo. Alt, coma. Al coma. Entonces lo que hago ahí es que presiono al coma. Y si ustedes logran alcanzar a ver ahí, voy a mirar a ver si aumento un poco más de tamaño. Ustedes ven que hay como unas selecciones exclusivas. Mira, aquí viene una selección igual. Aquí, acá hay un recuadrito, pero de aquí para acá son iguales porque mire que el consecutivo en la fila son iguales. Pero como aquí hubo un salto en la fila 8, entonces me bordea solamente esta celda y así sucesivamente. Entonces se ven como unos bordecitos en las celdas. Ahí él solamente seleccionó las celdas que fueron filtradas con ese al coma. Y entonces lo que yo le dije para que no sufriera, yo le dije lo siguiente, escuche muy bien. Yo le dije, ahí sin hacer nada, ya presionó al coma, coloque el igual. Y dígale que usted necesita ese valor aquí, en esa celda. Y pilas. Antes de que le dé algo, el enter normal, al enter hay que combinarlo con la tecla control, enter. No le puedo dar enter solo porque si no copiaría uno. Ahí le voy a dar control, enter. Y ahí copié todo igualito. Y no afecté las filas que estaban ocultas, no afecté nada. Mire, ahí se me fue todo copiadito. Ahí quedó todo copiadito. Esa es la forma de trabajar con el al coma. No sé si de pronto sea evidente para usted o... Exacto, sí. Yo sé que eso les mejora mucho porque a veces se sufre mucho
cuando se filtra y quedan unos datos que no se tiene, que Excel no los va a tener en cuenta o me los copia de allá cuando yo no los necesito porque se hizo un filtrado. Con mucho gusto. Listo. ¿Alguna pregunta adicional? Vea, esto es lo que yo les digo que ustedes deben aprovechar. Sí. Don Julián. Muy bueno ese truco, no lo sabía. Sí, muy bueno, sí, es verdad. Entonces, ahí es donde yo les digo, miren, ese tipo de cosas, hay veces que uno las desconoce, son funcionales, se pueden hacer. Entonces, esas son las preguntas que uno, es como magia, esas que uno debe hacer. Uno debe hacer porque de pronto dentro de la experiencia uno las tiene ahí fresquitas, de pronto ustedes en algún momento la vieron y se les olvidó. Bueno, pueden pasar tantas cosas, ¿cierto? Bueno, entonces ya voy a culminar acá para llamar a lista. No se me vayan. Ya tranquilos, ya estamos próximos a terminar. Les recuerdo que son más o menos 5 jueves. Entonces quiero que estén muy cumpliditos ahí. Ya vienen unas herramientas ya poderosas, buenas. Entonces la idea es que estén pues muy pendientes de eso y no vayan a... Traten en lo posible de no faltar mucho. Bueno, miremos acá. Delis Agudelo ya la vi, que está conectada con el de mi Hernancito. Señor. ¿Siempre que hay un trabajo final para entregar? No, no, señor. Ya creo que en dos jueves... Ya hay una primera actividad que tiene que ver con herramientas de tabla y con funciones de búsqueda y referencia. Pero es de lo que vemos aquí, de lo que ustedes terminan de desarrollarlo en sus equipos, en sus casas, en su tiempo, y lo suben a la plataforma, pero yo les doy la indicación del caso. Valentina. Valentina, se le activó el micrófono, pensé que me iba a preguntar algo. Listo. Delis. Gladys Elena Agudelo estará por acá. Gladys. Sí, profe, con el usuario de Valentina. Ah, perfecto, listo. Diana María Álvarez. Diana María Álvarez, no la veo, pero si está me lo manifiesta, porfa. Lilian Carolina Arenas. Si está, por favor, no la veo ahí recogida. Juan David Ate Ortúa, creo que sí. Sí, Juan David, muchas gracias. Juliet Andrea Barragán, no la veo conectada, pero si está me lo dice. Diana Patricia Chica, también la vi por ahí. Diana, gracias. Mirelis estuvo esta mañana. Lady Joana González, no la veo, pero si está me lo dice. Don Julián, listo. Don Julián, muchas gracias. Jorgito, un abrazo. Muchas gracias, Jorgito. Juan Pablo, también lo vi conectado. Un abrazo para Juan Pablo. Presente, profe, presente. Listo. También, listo. ¿Qué es? Bueno, con mucho gusto. Somos dos Juan Pablos, profe. Sí, señor. Juan Pablo Jaramillo, ya. Marta Cecilia Ladino, no. Estefanía Londoño, también, gracias Estefanía. María Yolanda López, correcto, gracias. Claudia María Marín, también, Claudia. Gracias, profe. Con mucho gusto. Don Néstor estará conectado ahí con la esposa. Sí, señor, es que yo tenemos en un solo computador. Listo, sí, perfecto, profe. Listo. Listo, y doña Norma. Gracias, profe. Con mucho gusto, bueno, señora. Daisy Yolima también, muchas gracias. Luisa Fernanda Montes también, creo que la vi a Luisa Presente. Fernanda Montes. Sí, muchas gracias. Santiago Feliz Montoya. Noche. También Santiago. Eduard Julián Morales también, ¿cierto? Eduard Julián Morales. Sí, profe, gracias. Listo, con gusto. Diana Morales. Diana Morales, no la veo. Juliana Morales, Juli y Diana. Listo.
Juan Pablo Nieto, creo que también está Juan Pablo Nieto. Profe, sí, muchas gracias. Listo, Juan Pablo, sí. Bueno, Eduard Orozco, y no creo que se conectó Eduard, no lo veo. Liliana María Posada, si está me lo dice. Felipe Nosotros. Don Steven Ramírez. Gracias, profe. Listo. Carlos Alberto, Pape, listo, un abrazo. Alexia también. Viviana Rivera. Mucho gusto. Luisa Fernanda Rivera también creo que estaba. Luisa Fernanda. Me acuerdo. Juan Andrés Rojas también está. Y Samuel Andrés Rojas también. Listo, muy bien. Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Amén, muy amable, gracias. Hablamos. Chao. Ángela María Rubio no está hoy. Paul Sebastián también vi que se conectó ahora. Paul, listo, Paul. Norma Constanza también estaba conectado. Muy tarde, pero me conecté. Listo, Paul, no hay problema. Jairito, un abrazo, mi viejo amigo. Listo, gracias. Bueno, señor, un abrazo. Y voy a abrir la ficha de la mañana. Listo, que descanse. Que ahí están algunos que están acá. La ficha de la mañana. Venga a ver. En esa ficha, Milady Arias estará. No. Luisa Fernanda Calle está acá. Muy bien. Daniela Calle también estará. Daniela. Yuri Tatiana Cano. Angie Tatiana Cristancho. Angélica María Díaz. Ahí está Angélica María, listo, Angélica. María José Díaz. Ahí está María José, perdón, es María José. Listo. Pedro Pablo Gallego, no. Natalia Gil. Lina María Gómez. Lina, listo, Lina. Muchas gracias. Hola, profe, tenía una pregunta antes de que se vaya. Sí, dime. Cuando terminamos el curso, ¿se cierra la plataforma de Equedumática? ¿O nos no, queda ahí que queda disponible, ahí queda disponible porque esa es mía, esa no es del SENA. Entonces ahí les queda disponible para que de pronto puedan descargar el archivo, puedan revisar algo, ahí les queda disponible. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Listo, Lina, con mucho gusto. Dale, que estés bien, chao. Bueno, lo mismo, chao. Profe, buenas noches. Buenas noches. Ya me llamó Alicia, mira que me puse a bobear acá con el celular y me salí de la reunión y casi que no vuelvo a entrar. Lilian Carolina, sí, claro, yo sí decía, ¿será que la vi o no? Ya, listo, Lilian Carolina Arenas, ya quedaste. Listo, vale, muchas gracias. Feliz bueno, noche. Con mucho gusto. Profe, le iba a pedir un favor. Dígame. ¿Cómo es que accedo a las clases grabadas en YouTube? Usted coloca en YouTube, espere, le comparto un momentico, eso rápido. Sí. Ahí ya estás viendo la pantalla. Sí. Usted coloca en YouTube, normal, ingresa a YouTube y coloca ahí Eumir Pulido. Y en ese canal que tiene todos esos videos, ingresas y ahí buscas la fecha y tu ficha. Yo, por ejemplo, ya subí la de la mañana. Ahora o mañana temprano subo la de ustedes. Es clase 11 de junio, ficha 2112-284, que es la de ustedes. Ah, sí, ahí sí, en videos, está. Ahí están todos, todas las clases. Ah, qué bien. Listo. Listo. Listo, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Dale, pues. Sí. Adiós. Bueno, hasta luego. Don Luis Fernando Parra, correcto, don Luis. Ya quedó agregado en la lista. Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, y ya acá está Luisa Fernanda Calle. Luisa, ya quedaste agregada también. ¿Tienes alguna pregunta o algo? No, profe, muchas gracias. Ah, bueno, Luisa, listo, con mucho gusto, que estés bien. Gracias. Bueno, hasta luego.